Valeria. Cordial saludo para todos los compañeros allá de Primera Página, para este prestigioso canal y desde aquí pues a todos los usuarios y usuarios del país. También los saludamos desde esta tierra, mágica tierra, tierra de mitos y leyendas y una tierra también profundamente revolucionaria. Sí, efectivamente, uno de los logros importantes que hemos tenido en estos tiempos ha precisamente sido el tema de la disminución de los índices delictivos. Nosotros nos hemos integrado pues, de forma efectiva con todo lo que es la gran misión a toda vida Venezuela, esa gran misión creada por nuestro comandante Hugo Chávez y que por supuesto el presidente Nicolás Maduro ha venido afianzando, sobre todo el tema del Plan Patria Segura. Hoy en día, bueno, tenemos un sistema de televigilancia y un sistema de emergencia que es el 171, no existía en el estado de Yaracuy, eso es importante decirlo, con resultados muy positivos para nuestro estado. Gobernador, usted antes de iniciar la entrevista hablábamos precisamente de este tema del sistema de televigilancia en toda la entidad. Hay entidades que lo han puesto en marcha, sin embargo, digamos, solo en la zona metropolitana. Me llama la atención que en el estado de Yaracuy se han desplegado pues, o han dispuesto unas 70 cámaras, 60 cámaras en toda la entidad. Es decir, estamos hablando de municipios como el municipio Peña, Yaritagua, que es un municipio que queda más cerca de Barquisimeto que de hecho de la ciudad de San Felipe. Y sin embargo, allí hay sistemas de televigilancia. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Las personas que están allí en Yaritagua, de qué manera son beneficiadas con este sistema desde acá de San Felipe? Sí, fíjate, hay dos formas como hemos instalado la televigilancia. Una propiamente llevada a cabo desde nuestro centro de monitoreo. Ahí estamos viendo algunas imágenes con resultados efectivos. Lo tenemos ubicado actualmente 60 cámaras con control remoto que se operan desde acá desde San Felipe, ubicadas en Yaritagua, ubicadas en Chivacoa, ubicadas en Nirgua, ubicadas en el área metropolitana de acá del estado de Yaracuy. Esas cámaras están las 24 horas, los 365 días del año, pero adicionalmente hemos incorporado también algo muy novedoso, por eso que es importante la participación del Poder Popular, que son las cámaras de televigilancia a nivel comunal. Las comunidades organizadas, conociendo la efectividad de lo que ha sido el sistema de televigilancia. Fíjate, estamos viendo en este momento una imagen de cómo gracias a esa cámara de televigilancia se evitó un robo y posiblemente una situación de violación de una ciudadana. Bueno, estas cámaras de televigilancia ubicadas en lo que tiene que ver con las distintas comunidades, hoy en día suman más de 140, más las que tenemos con el sistema convencional, estamos hablando de unas 200 cámaras ubicadas en el estado de Yaracuy. Gobernador, ¿en cifras qué se ha traducido esto? Yo recuerdo años anteriores que veníamos muy frecuentemente, digo, veníamos hablando del grupo de periodistas hasta el estado de Yaracuy para hablar sobre todo de secuestros. Yaracuy llamaba mucho la atención porque pese a que no es un estado fronterizo, era un estado con altos índices de secuestro. ¿Cómo ha disminuido? Sí, beneficiado este sistema de televigilancia en la colectividad, si hay las cifras sí dicen que hay disminución en los índices delictivos. Bueno, tú acabas de señalar algo bien importante. Fíjate que esto es un logro, como lo dije, la gran misión a toda vida Venezuela del Plan Patria Segura. Tú veías allí que no solamente es televigilancia, es un sistema. La televigilancia está articulado, por ejemplo, con el patrullaje inteligente. Veíamos en una de las imágenes cómo se detecta una situación irregular y de inmediato se activa pues, un sistema de atención inmediata gracias a los cuadrantes que tenemos ahora en el patrullaje inteligente. ¿Qué resultado hemos tenido? La televigilancia y el 171 ha permitido la participación del pueblo directamente en informaciones valiosas para desmantelar bandas, para desmantelar centros de distribución de drogas. Y tú me decías de un delito que tenía agobiado a los yaracuyanos. Y algo sumamente oportuno presentar esta gráfica. Yo quiero mostrarle pues a todo el pueblo de Venezuela. Fíjate esta gráfica que tenemos acá en este momento. Si la cámara nos las puede rápidamente enfocar. Ahí podemos demostrar cómo hemos disminuido el índice delictivo del secuestro, que era uno de los índices que tenía más afectado a nuestra población, en más del 95.65%, tomando en cuenta desde el año 2008 hasta el 2013. Si hablamos ahorita del 2014, el delito de secuestro en nuestro estado de Yaracuy está en 0%. Y esto es importante decirlo porque normalmente vemos, como siempre salen
personas a negar los logros de la gran misión a toda vida Venezuela, del plan Patria Segura, y aquí podemos mostrar como con índices concretos resultados en un delito que tenía agobiado, tú lo dijiste, a la población del estado de Yaracuy. En los otros delitos, gobernador, ¿manejan cifras en cuánto ha sido la disminución? Fíjate, por ejemplo, en el tema de piratería de carretera, nosotros teníamos un problema gravísimo en lo que tiene que ver con la autopista centrooccidental Cimarrón-Andresote, 98%. En el tema de los homicidios, bueno, han sido delitos que han ido variando. Sin embargo, ahorita en el 2013 tuvimos una disminución con respecto al 2012. Y estamos seguros que quedan muchas cosas por hacer, pero cuando mostramos, por ejemplo, el tema del secuestro, que yo dudo que en otras partes, inclusive debo decirlo, pues, porque esto es un logro producto de la integración, de la articulación del gobierno nacional con el gobierno regional, con el poder popular, con los gobiernos municipales, para poder tener esta efectividad. Cuando no hay articulación, que lamentablemente pasa en algunos estados, donde hay diferencias de carácter político, donde no se integran a la gran misión, a toda vida Venezuela o al plan Patria Segura, pues no podemos tener estos resultados que estamos mostrando hoy acá. Gobernador, de manera objetiva y precisa en nuestro estado de Yaracuy. Le habla Walfredo Cardoso de acá del estudio de Primera Página. Gobernador, ha descrito con mucho detalle, con lujo de detalle, todo lo que ha sido la aplicación de este plan de seguridad, que realmente pinta muy bien, por lo menos en su experiencia en Yaracuy. Sin embargo, tenemos que observar el hecho, como lo había mencionado Doricera en un principio, que Yaracuy no es un estado fronterizo. ¿Por qué no se adopta este sistema en los estados fronterizos con una frontera tan caliente como la del estado Zulia, la del estado Yaracuy, Táchira, la de los estados del sur de los Llanos? ¿Por qué, siendo entonces este sistema tan bien que ha funcionado en Yaracuy, por qué no se lleva para estos estados cuyos gobernantes son precisamente afectos al gobierno, tanto como Táchira y el estado Zulia específicamente? Bueno, fíjate que tú acabas de decir una pregunta, para nadie es un secreto todo el esfuerzo que están haciendo nuestros gobernadores del Táchira y del Zulia. Apenas están ahorita comenzando, pues, lo que tiene que ver con una gestión, y donde una de las cosas que hemos visto importante, no solamente para combatir la criminalidad, sino para combatir problemas que nos afectan a todo el país, como el tema del contrabando, bueno, hemos visto desplegados directamente nuestros propios gobernadores en las acciones en conjunta, junto al gobierno nacional. Lamentablemente, tenemos que decirlo, anteriormente los gobernantes que estaban allí pues no tenían ningún tipo de articulación. Fíjate que este trabajo que estamos presentando en Yaracuy no es un trabajo de un año, es un trabajo que tenemos 5 años gobernando, 5 años trabajando de la mano con el gobierno nacional, de la mano con los alcaldes y de la mano con el poder popular.